Hey, good morning. 11:11 son. Disculpen la tardanza, el internet no está jalando bien, pero pues bueno, ya creo que me están viendo. Vamos a hacer hoy abdominales como lo prometimos. Lo prometido es deuda. Y pues bueno, vamos a empezar con estiramiento. En Child's Pose. Y ahora arqueamos y afuera. Y volvemos a hacer el Child's Pose. Ahora nos acostamos boca abajo. Seguimos estirando, el estiramiento como saben es muy importante. Ponemos nuestras manitas aquí atrás, es muy importante que se pongan aquí atrás. Y empezamos. Vamos a hacer 3 repeticiones de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luego nos estiramos todos así. Rico. Vamos por la segunda. Otra vez, manos en la nuca y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, respirando, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nos volvemos a estirar rico. Y otra, la tercera. Muy bien. Respiramos, manos en la nuca y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estas son muy buenas para la parte de arriba del abdomen. Volvemos a estirar todo nuestro cuerpo. Y ahora, con las piernas estiradas y los brazos estirados, igual. Otras 3 repeticiones de 20 hacia arriba. Y alzamos los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Van bien? ¿Me van siguiendo? 12, está pesadita, ¿no? 13, 14. 6, respiren, 17, 18, 9, 20, y ahora estiramos aquí arriba, bajamos la cabeza.
Esa es la primera, vamos por la segunda. Venga, se puede. Otra vez. Uno. Dos. Tres. ¿Cómo? ¿Ya están sudando? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, si se puede, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ey! Ya llevo. Segunda. Y ahora estiramiento y para atrás la mano. Y la cabeza abajo. ¿Bien? Espero que bien, bien, bien. Y la tercera. Venga. Otra vez. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Te recomiendo. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Yo ya estoy sudando. 17, 18, 19, 20. Y quien lo esté haciendo conmigo, ya llevamos 120 abdominales, lo crean o no. Bueno, vamos Child's Pose a estirar. Seguimos hacia arriba, acostadas, y ahora las manitas las ponemos abajo de las pompas, estiramos las piernas, y igual, tres repeticiones de 20 en la secuencia. Vamos a hacer tres, subimos las piernas y las bajamos, uno, dos, esto es para el gordito aquí, la manzanita de abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, respirando, nueve, exhalando, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos las piernas estiradas sin tocar el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
las pegamos a nuestro torso. Y baby, happy baby pose. Abrimos las piernas así. Y rodamos la espalda. Esto es un delicioso masaje a la espalda. Y bueno, vamos por la segunda. Manitas abajo de las pompas. Estiramos las piernas. Y subimos, venga. Uno. Sin tocar el piso. Dos. Que la pierna no toque el piso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Puede cruzar las piernas así. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. 16, 17, 18, 19, 20. Dejamos las piernitas así estiradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al torso. Abrazamos con mucho amor. Y happy baby pose. Rodando la espalda. De un lado para el otro. Y empujamos las piernas hacia nosotros. Y ahí vamos por la tercera. Y con este ya llevaríamos 180 abdominales. A ver, venga. Uno. Bien estiradita las piernas. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, respirando, 16, 17, 18, 19, 20, igual, dejamos las piernas estiradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las abrazamos con mucho cariño, giramos de un lado para otro y happy baby. Bajamos las piernas hacia nosotros y seguimos rodando con nuestra espalda, que esto es un delicioso masajito a nuestra espalda. Pues queriéndolo o no, ya llevamos 180 abdominales. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de pilates para el abdomen. Estiradas y estirados así, dejamos las piernas estiradas, el torso estirado y las manos las movemos igual, 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿A poco no arde? Sí, sí arde. Vamos por la segunda. Todas van a ser 3 veces, 20 veces. Así es que 3 repeticiones de 20. 3 secuencias de 20 repeticiones. Ustedes lo entienden, yo no sé. Venga, la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Quema, quema. La segunda. Vamos por la tercera. Venga. 1.
muchísimo, bastante. Ya llevamos casi 20 minutos, ¿eh? Muy bien a los que se están poniendo aplicados en estos abdominales que ustedes me pidieron. Entonces vamos a seguir hacia enfrente y ahora vamos a hacer una que... Estas abdominales me las enseñó Sebastián Rulli. Ya ven que les ha mega marcado en una telenovela que hicimos. Íbamos todo los actores, Marlene Favela, él y todos los que estaban en esa novela Contra Viento y Marea, a entrenar, porque era lo único que teníamos que hacer terminando las grabaciones, y él nos ponía rutinas. Y estas son muy buenas. Igual, manita abajo de la pompa y alzan y bajan, alzan y bajan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya estoy sudando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Igual, abrazamos las piernas de un lado a otro y child's pose. ¡No! Happy baby pose. Giramos de un lado a otro. Nos reímos también. Como un bebé. ¡Ah! No es cierto. Ay. Vamos con la segunda. Manitas abajo de las pompas. Piernas estiradas y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Abrazamos las piernitas, giramos de un lado a otro. Vamos, happy baby. Y le damos un delicioso masaje a nuestra espalda, girando de un lado al otro. Nos estiramos mano y piernas. Y vamos por la tercera. Manos abajo. Y venga. 1, 2. Ven, Frida. 3. Ven a saludar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Hola, mamá! ¿Dices hola? Y happy baby pose. Frida viene a hacer también abdominales, ¿ves, mamá? ¿Dices hola? Ven, Chewbacca. Chewbacca, mamá. Va a traer su juguete favorito. Bueno, ahora vamos de lado. Giramos hacia la izquierda. Yo voy a girar. Giran hacia la izquierda o hacia la derecha. Da igual. Ponen su manita recargada en la cabeza. Y esto sirve para los gorditos de aquí. Y de paso, para la celulitis de acá. Y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué, mamá? ¿Por qué no vienes a saludar? ¿No quieres que te vea? Y otra vez, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
2, 3, 4, 5, 6. Para el gordito de aquí, este que es bien difícil, todo este. 7, 8. Y la pierna de paso. 9, 10, 11, 12. Acuérdense que tenemos dos lados, así que vamos con el segundo. 14, 16, 7, 18, 19 y 20. Y vamos por el tercero y último. ¿Cómo van? Espero que bien. No se me desesperen. Terminando vamos a hacer un par de llamaditas con ustedes. Así que muchísimas gracias a los que se están quedando. Aunque no lo puedan hacer ahorita, pues si lo pueden hacer al rato, está fenomenal. Pues no, ay, salud. Es que vienes a hacer ejercicio con mamá. Mira que sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, si se pudo de este lado. Jalamos la piernita para estirarla. Y ahora vamos al otro lado. ¿Verdad, mamá? Vente, mamá. Al otro lado, igual. Ponemos la mano recargada en la cabeza. Y venga, para trabajar esos gorditos que no nos viene mal. Y 1, 2, este gordo difícil, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. ¡Ay! ¿A poco no se siente delicioso? A ver, la segunda, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre más aprieten hasta acá, más se... 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y esto no solo nos sirve para trabajar el gordito este que estoy aplastando, también trabajamos todo esto y todo esto, que ahí se acumula mucha grasa porque es difícil que la circulación llegue aquí. Si pasamos mucho tiempo sentados, en el carro, en la computadora, estas partes se llenan mucho de grasa, ¿a poco no? Las chicas que me están viendo lo saben porque pues a nosotros las mujeres se nos da más esas cosillas de la grasa. Entonces esto pues ayuda todo el lateral, todo el lateral, a que se empiece pues a drenar y se vaya esa grasa y esos gorditos que no nos gustan tanto a veces. 1, el último. 2, venga. 3, 4, 5, 10, respirar es muy importante, como les he dicho. 11, 12, ya casi, 13, 14, 15, aquí le ladra, 16, 17, venga chicos, ustedes pueden,
18, es un ratito nada más que le dan a su cuerpo. 19, 20, sí se pudo, muy bien. ¿Cómo van? Espero que vayan bien, como yo ya estoy bastante sudadita de aquí adentro de la sudadera. Ya vamos casi por los 30 minutos. Bueno, ahora nos ponemos en posición de berrillux y la pierna, vamos a trabajar primero la izquierda, la levantamos para adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esas vamos a hacer 10 de cada lado. 3 veces. Entonces esta es la primera, vamos por la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la segunda, tercera, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos por el otro lado. Si hiciste el izquierdo, va el derecho. Si hiciste el derecho, va el izquierdo. Venga. Alzamos la pierna y para adentro. Esto también es bien, todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos unos segunditos mientras nos movemos en círculos. Segunda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos. Círculos. La tercera. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos boca arriba, otra vez. Las piernitas hacia el torso. Y vamos a hacer, con mucho cuidado, alzan las piernas y se van hacia atrás. Y luego adelante y arriba. Hacia atrás, ponen las manitas en las piernas. Adelante y arriba. Y arriba. Y esos son pilates. Ya no sé ni cuántas lleva. 10 también vamos a hacer. Creo que 8. 9. Y 10. Espero que me estén viendo bien porque estoy un poco lejos. A ver, de aquí. La segunda. Pone sus manos aquí y se impulsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y última. Venga. Manos en las pantorrillas y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Quedamos ahí. Manitas en las piernas, abrazándonos con mucho cariño, pies en punta y flexionado, punta
flexionado, punta flexionada. Y bueno, para cerrar con broche de oro, ya las abdominales, pues ya hicimos media hora de abdominales. Ahora vamos a hacer unas lagartijas para también fortalecer un poco nuestros brazos. Miren, el abdomen pues sí se ve el trabajo un poquito. A mí me gusta doblar mi mat para no lastimarme las rodillas. Yo las abdominales las hago con las rodillas dobladas. Vamos a hacer 5 repeticiones de 20 cada una. Venga, vamos. Y bajamos. Piernitas están flexionadas. Si las quieren hacer estiradas, allá también. Y venga, 20. 20 y ahora estiramos hacia atrás. Arriba los brazos y uno atrás. Es la primera, vamos a hacer 5. Y otro brazo atrás. Si tienen agua cerca de ustedes, un traguito de agua, no mucha. Ay, mi peinado. Pues vamos por la segunda, venga. La segunda lagartija. Yo tengo las piernas flexionadas y hacer 20, venga. 1. Nos hincamos y brazo arriba, 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 arriba. Vamos por la tercera, venga, si se puede, 20. Hincados, abrimos los brazos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. La cuarta, ya casi, ya casi. Venga. Y 20.
tus brazos y vamos por la última energía. Venga, si se puede. Y uno, dos, tres, cuatro. Los brazos. El último estiramiento, el que les enseñé ayer, con la pierna adelante y otra atrás, porque también hay que estirar las piernillas. Y vamos para abajo. Ahora la otra. La otra pierna estirada. Ahora ponemos nuestra pierna derecha adelante, la izquierda atrás. Pasamos los brazos. ¿Cómo están, mis amores? ¿Lo lograron hacer? ¿No lo lograron hacer? ¿Les gustó o no les gustó? Ustedes me pidieron esta rutina de abdominales. Ya la acabamos. Ahora vamos a hacer... Hicimos 40 minutos. Muy bien. Muy bien a los que participaron y las que participaron. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de llamaditas. Estamos conectando. ¿Les gustó la rutina de abdominales y un pelín de brazo? Cuéntenme. Hola, Lira. Hola, Susukr78. Muy rico, la verdad. No está conectando. Es que de verdad que el internet, mi internet, está muy, muy, muy cotizado, yo creo, en el barrio. Entonces no están entrando bien las llamadas. Ese rato me tardé un ratote. Estamos conectando. ¿Les gustó la rutina de abdominales y un pelín de brazo? Cuéntenme. Hola, Lira. Hola, Susukr78. Muy rico, la verdad. No está conectando. Es que de verdad que el internet, mi internet, está
muy, muy, muy cotizado, yo creo, en el barrio. Entonces no están entrando bien las llamadas. Ese rato me tardé un ratote. Oye, ¿qué crees? Guapa, ¿dónde tan guapa? Escribí algo, a ver si... Se está trabando. Se cortó. ¿Me escuchas? Que se está trabando. ¿Me escuchas? ¡Ay, se traba! ¡Qué horror! Mejor. ¿Ahí me escuchas? Yo sí te veo. Sí, ah, ok, mira, ahí está. Tú que nunca viviste en un pueblo chico, pero sí en un infierno grande, consiguiendo un papel en La Usurpadora, para convertirte en una amiga por siempre, tú toda la vida serás una mujer bonita. Ya que también conociste a Mariana de la Noche, siempre has vivido entre viento y marea para poder ir bajo las riendas del amor. Jamás imaginaste el corazón valiente que podías tener, ya que eres una gotita de amor, preciosa del alma. Nunca te atrevas a olvidarme, solo sigue bailando por un sueño. Que tu tiempo final esté lejano. Nunca podrías ser una mujer asesina, pero sí tienes el arte de la empatía para interpretarlos. Danos una tregua para mirarte a los ojos, porque siempre vale la pena la solidaridad femenina cuando estás de por medio. Tú decides amar, por tu culpa creo en el amor. Eres una aventurera que jamás quiere decir divorciémonos, mi amor, para nunca llegar al departamento de soltero. En tiempos de Salón de México, tu mamá jamás diría, te voy a quitar a los novios, ya que es una mujer con el alma tan pura como la tuya. Jamás podría ser una arpía por ese bello corazón, aunque algunas veces has mandado a la Fried Zone a algunos, oh, pero siempre con amor. Gracias, Joey. Qué hermoso. Ay. Mándamelo, por favor, por texto. Qué linda. Claro, es una reseña de tu carrera, de lo mucho que te quiero. Ay, no, me muero. O sea, ay, imagínate, yo veía a Rosalía. Yo creo que todas... Adora, no, mi corazón siempre tenía que dar. Yo creo que mucho de su persona siempre das amor, ¿sabes? Te amo. Qué linda, yo a ti. Te amo mucho. Gracias. Te quería enseñar a alguien especial, pero a ver si nos deja que te lo enseñe. Espérate tantito. A ver, ven, Jack. Mira, ven, chiquito. A ver si se puede, porque este muchacho es muy rebelde. Ven aquí. ¿Sí se ve? ¡Ay, sí! Está bien loquito. Ven. ¿Cómo se llama? Es un amor este muchacho. Jack. ¿Cuántos años? Se llama Jack. ¿Cuántos años tiene? ¿Mandé? Es que se traba un buen aquí. Déjame, voy para la sala, que yo creo que ahí hay menos... No, ya se quiere salir conmigo. No. A ver, espera. Ya. Ahora sí. Yo también. Ay, no. Te quiero mucho, Adri. Se ve mejor ahí. Sí, hoy no fui porque hoy me toca descansar. Y aproveché para hacerme todo el peinado y todo para que me viera. Tenía muchas ganas de que... Como ayer ya no pudiste verme el maquillaje, dije, bueno, ahora me voy a hacer un peinado. Y pues ya. Oye, te quería preguntar algo. ¿Tú qué opinas de las críticas que a veces los fans les hacen a ustedes como artistas? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a cuando salen en traje de baño o cosas así? Que a veces la gente puede hacer comentarios bastante crueles. Mira, la cuestión de la apertura que tenemos ya con todo lo del social media, las redes sociales y que ya pues todo está ahí afuera, es un poco imparable. Y sí hay como hay gente, hay ciber amigos que pues conectan con lo cool, conectan con lo positivo, conectan con... Y hay gente que pues en base a sus experiencias, lo que quizás están viviendo, a lo mejor tienen momentos difíciles en su vida y pues eso es lo que también sueltan, ¿no? A lo mejor no es tanto contra la persona que están criticando, sino es que ellos no están felices en su vida o tienen algún problema muy, muy fuerte y es una forma de desahogarse. No,
o sea, esté bien o esté mal, pues yo creo que siempre el camino es el amor. Nada más que, pues sí, falta mucha educación. Y, por ejemplo, haciendo un paréntesis, esta semana hablaba yo con mi papá, que está en Veracruz. Le he hablado diario estos días y he hablado con él y me dijo, es que los femicidios en México no han parado. Al contrario, ya crecieron más. Y le digo, es que no puede ser. Estamos pasando todo esto del COVID-19 y toda esa locura. Y es para que hubiera un cambio de conciencia. ¿Y cómo va a seguir habiendo femicidios? Y más que nunca, me dice, pues hay más que nunca. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, es imposible uno exigir o decirle a alguien, oye, no pongas esto porque es libre albedrío y cada quien. Pero pues sí, yo como persona que me han lastimado, te puedo decir que hay comentarios que aunque uno lo trabaje, yo al principio de mi carrera, pues yo llevo casi 30 años de carrera, al principio sí me lastimaba mucho. Y a veces me ponía yo hasta a la defensiva o trataba de defenderme. Cuando también empecé a abrir mi Instagram en el 2000, cuando estaba Corazón Valiente, fue 2002, 2012 es la primera foto. Por ahí del 2013, mucha gente me criticaba mucho que estaba muy flaca. Porque sí, terminé la novela y luego me empaté en una obra de teatro y era demasiado trabajo y la obra de teatro salía yo en bikini, entonces hacía yo mucha dieta y ejercicio y venía de la novela que también, entonces sí me flaqué demasiado y me decían muchas cosas muy ofensivas y muy feas. Y yo al principio sí les contestaba, les decía, pero esto, y me ponía así. Y luego un día mi esposo me dijo, no hagas eso, tú te estás desgastando y no estás arreglando nada. Y entonces como que me sirvió de recapacitar y después de eso, yo ya no contesto si veo algo feo. Y después de eso aprendí también de Joe Reséndez, que él decía, cuando me ponen algo feo, los bloqueo. Entonces yo bloqueo y justo, ya para acabar, anoche me pasó algo bien fuerte. Hay una página, que no me acuerdo el nombre, que ya la bloqueé, que siempre me escribía cosas y yo pensé que era una página espiritual, porque a veces ponía como quotes que te daban sentido como... Sí, frases reseñas, ¿no? Que te daban como a pensar y tal, y sí, pero después ya lo empecé a ver agresivo y tal. Y ayer posteó dos fotos mías y puso ahí como unos comentarios muy locos que ni yo le entendí, pero decía como loca, sin hijos, no sé qué. O sea, cosas medio ofensivas y lo vi ya tarde y luego entré a mis mensajes y tenía varias fotos. A lo mejor me está viendo ahorita desde otra página porque de la suya está bloqueando. Que Dios lo bendiga. El punto es que tenía 1,000 fotos de todos, yo también, de hablando con ustedes, tenía fotos así y comentarios así muy locos. Dije, esta persona está loca. Dije, no, yo no la quiero cerca de mi vida, que Dios la bendiga, porque no es que le tenga miedo, pero no quiero esas energías y uno no sabe de qué es capaz. Entonces, mi reseña ante yo como persona que me han lastimado, yo bloqueo. Si me sigues lastimando, yo no te voy a dejar, no tienes que entrar en mi vida. Y la persona que siento, en mi punto de vista, que hace eso es porque en su vida pues tiene algún rollo que esa es una forma de... O a lo mejor si tienes a alguien que es tu artista favorito y lo ofendes y te contesta, ya te sientes bien y a lo mejor la única forma que te haga caso es por el lado oscuro. No sé, hay tantas cosas, somos tan complicados. Te digo algo, sí he visto que las artistas contestan más cosas negativas que comentarios positivos. No lo juzgo porque creo que se están defendiendo, como lo que comentabas, y muchas veces yo he caído en defenderlas a ustedes porque se me hace injusto que hagan comentarios sobre ustedes, ni que las conocieran, ni que fueran sus amigas para saber realmente cómo son ustedes por dentro, ¿no? Sí, también, pero yo creo que lo más sano es dejar ir, porque para un pleito se necesitan dos, y cuando ya se entra en la polémica de que sí, ya luego terminan las cosas mal y pierdes mucha energía. Entonces, el otro día vi, de hecho no vi cómo se armó la polémica, pero me pasó en People, el live que hice de People la semana pasada, que yo dije como que Thalía había puesto un post de que si se cuidara la gente, y pues que sí, hay que tener conciencia, porque... Y enseñaba ahí al presidente, a mí no me gusta meterme en política, no me gusta, pero pues dije como que sí, quédense, y Thalía lo mencionó, entonces
hubo una niña que se me puso, pero no le digas eso al presidente, no sé. Le dije, no, es que no es el presidente, es que se cuide. Entonces ya dije, no, ya ni le muevo más. Y también sí, me pasó con los ejercicios pasados, que yo amanecí al día siguiente mega dolorida, que de verdad que le eché ganas. No soy maestra de ejercicio, yo les comparto mis ejercicios ahorita que hago yo en casa. Y sí vi que se armó una polémica ahí de que los hace horrible y tú no sé qué, pero no vi ni quién le dijo a quién ni quién. Pero pues, o sea, la verdad, soy humano y si me dicen algo feo, claro que te llega, ¿no? Pero pues te llega y ya tú sabes si lo haces más grande o si lo disuelves ahí, pues. Claro. Bueno, oye, ¿nos podemos tomar una fotito? ¿Sí? Ay, no, pero tú te ves hermosa sin producirte. Oye, ¿crees que me puedas pasar los videos de los y de las historias? ¿De esta y la pasada? ¿Qué? Ajá, es que, bueno, esas historias que tú haces, para que yo las pueda tener como guardadas, o sea, me las tienes que mandar tú, pero no sé cómo. ¿Las historias, sí. ¿O cuál? Esta, o sea, y tú dices la el anterior. ¿El la que hablamos? Sí, sí. No, como la historia. Haz de cuenta que tus historias se van guardando en tu Instagram, pero en el mío yo ya no las puedo ver después de cierto tiempo cuando o sea, subiste historias nuevas. Que de la foto tuya de ayer, de maquillaje. Sí. De antier. La de antier y la de hoy. ¿Sí? Te amo, corazón valiente. Love you. ¿A ti? Disfruta. Sí, sí, sí. I love you. Sí, gracias. Mi descanso, sí. Gracias. Te quiero. Aquí te... Oye, Mariana, ¿qué crees? Guapa, ¿dónde tan guapa? Escribí algo, a ver si... Se está trabando. Se cortó. ¿Me escuchas? Que se está trabando. ¿Escuchas? Ay, se traba. ¡Qué horror! Mejor. ¿Ahí me escuchas? Yo sí te veo. Sí, ok, mira, ahí está. Tú que nunca viviste en un pueblo chico, pero sí en un infierno grande, consiguiendo un papel en la usurpadora, para convertirte en una amiga por siempre, tú toda la vida serás una mujer bonita. Ya que también conociste a Mariana de la Noche, siempre has vivido entre viento y marea para poder ir bajo las riendas del amor. Jamás imaginaste el corazón valiente que podías tener, ya que eres una gotita de amor, preciosa del alma. Nunca te atrevas a olvidarme, solo sigue bailando por un sueño. Que tu tiempo final esté lejano. Nunca podrías ser una mujer asesina, pero sí tienes el arte de la empatía para interpretarlos. Danos una tregua para mirarte a los ojos, porque siempre vale la pena la solidaridad femenina cuando estás de por medio. Tú decides amar, por tu culpa creo en el amor, eres una aventurera que jamás quiere decir divorciémonos, mi amor, para nunca llegar al departamento de soltero. En tiempos de Salón de México, tu mamá jamás diría, te voy a quitar a los novios, ya que es una mujer con el alma tan pura como la tuya. Jamás podría ser una arpía por ese bello corazón, aunque algunas veces has mandado a la friendzone a algunos, pero siempre con amor. Gracias, Joey, qué hermoso. Ay. Mándamelo, por favor, por texto. Qué linda. Claro, es una reseña de tu carrera, de lo mucho que te quiero. Ay, no, me muero. O sea, ay, imagínate, yo veía a Rosalía. Comparado. Yo creo que todas ahora el corazón siempre tenía y yo creo que mucho de su persona siempre das amor, ¿sabes? Te amo. Qué linda, yo a ti. Te amo mucho. Gracias. Te quería enseñar a alguien especial, pero a ver si nos deja que te lo enseñe. Espérate tantito. A ver, ven, Jack. Mira, ven, chiquito. A ver si se puede, porque este muchacho es muy rebelde. Ven aquí. ¿Sí se ve? ¡Ay, sí! Está bien loquito. Ven. ¿Cómo se llama? Es un amor este muchacho. Jack. ¿Cuántos años?
Se llama Jack. ¿Cuántos años tiene? ¿Mandé? Y este se traba un buen aquí. Déjame, voy para la sala, que yo creo que ahí hay menos. No, ya se quiere salir conmigo. No, no, no. A ver, espera, ya. Ahora sí. Yo también. Ay, ¿Y hoy no. no Te fuiste con quiero papá? mucho, Sí, se Adri. ve mejor ahí. Sí, hoy no fui porque hoy me toca descansar. Y aproveché para hacerme todo el peinado y todo para que me viera. Tenía muchas ganas de que, como ayer ya no pudiste verme el maquillaje, dije, bueno, ahora me voy a hacer un peinado y pues ya. Oye, te quería preguntar algo. ¿Tú qué opinas de las críticas que a veces los fans les hacen a ustedes como artistas? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a cuando salen en traje de baño o cosas así que a veces la gente puede hacer comentarios bastante Mira, crueles? la cuestión de la apertura que tenemos ya con todo lo del social media, las redes sociales y que ya pues todo está ahí afuera, es un poco imparable. Y sí hay como hay gente, hay ciber amigos que pues conectan con lo cool, conectan con lo positivo, conectan con, y hay gente que pues en base a sus experiencias, lo que quizá están viviendo, a lo mejor tienen momentos difíciles en su vida y pues eso es lo que también sueltan, ¿no? A lo mejor no es tanto contra la persona que están criticando, sino es que ellos no están felices en su vida o tienen algún problema muy, muy fuerte y es una forma de desahogarse. No, o sea, esté bien o esté mal, pues yo creo que siempre el camino es el amor. Nada más que, pues sí, falta mucha educación y, por ejemplo, haciendo un paréntesis, esta semana hablaba yo con mi papá, que está en Veracruz, le he hablado diario estos días y he hablado con él y me dijo, es que los femicidios en México no han parado, al contrario, ya crecieron más y le digo, es que no puede ser, estamos pasando todo esto del COVID-19 y toda esa locura y es para que hubiera un cambio de conciencia y cómo va a seguir habiendo femicidios y más que nunca, me dice, pues hay más que nunca. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, es imposible uno pedir, exigir o decirle a alguien, oye, no pongas esto porque es libre albedrío y cada quien. Pero pues sí, yo como persona que me han lastimado, te puedo decir que hay comentarios que aunque uno lo trabaje, yo al principio de mi carrera, pues yo empecé, yo llevo casi 30 años de carrera, al principio sí me lastimaba mucho. Y a veces me ponía yo hasta a la defensiva o trataba de defenderme. Cuando también empecé a abrir mi Instagram en el 2000, fue cuando estaba Corazón Valiente, fue 2002, o 2012 es la foto. Por ahí del 2013, mucha gente me criticaba mucho que estaba muy flaca. Porque sí, terminé la novela y luego me empaté en una obra de teatro y era demasiado trabajo y la obra de teatro salía yo en bikini, entonces hacía yo mucha dieta y ejercicio y venía de la novela que también, entonces sí me flaqué y me decían muchas cosas muy ofensivas y muy feas. Y yo al principio sí les contestaba, les decía, pero esto y me ponía así y luego un día mi esposo me dijo, no, no, no hagas eso, tú te estás desgastando y no estás arreglando nada y entonces como que me sirvió de recapacitar y después de eso yo ya no contesto si veo algo feo. Y después de eso aprendí también de Joe Reséndez, que él decía, cuando me ponen algo feo, los bloqueo. Entonces yo bloqueo y justo, ya para acabar, anoche me pasó algo bien fuerte. Hay una página, que no me acuerdo el nombre, que ya la bloqueé, que siempre me escribía cosas y yo pensé que era una página espiritual, porque a veces ponía como quotes que te daban sentido como sí, frases Reseñas, ¿no? que te daban como a pensar y tal, y sí, pero después ya lo empecé a ver agresivo y tal. Y ayer posteó dos fotos mías y puso ahí como unos comentarios muy locos que ni yo le entendí, pero decía como loca, sin hijos, no sé qué, o sea, cosas medio ofensivas y lo vi ya tarde. Y luego entré a mis mensajes y tenía varias fotos, a lo mejor me está viendo ahorita desde otra página porque de la suya está bloqueado, que Dios lo bendiga. El punto es que tenía 1000 fotos de nosotros. De todos, yo también, de Te toda amo. la, de hablando con ustedes, tenía fotos así y comentarios así muy locos. Dije, esta persona está loca. Dije, no, yo no la quiero cerca de mi vida, que Dios la bendiga, porque
no es que le tenga miedo, pero no quiero esas energías y uno no sabe de qué es capaz. Entonces, mi reseña ante yo como persona que me han lastimado, yo bloqueo. Si me sigues lastimando, yo no te voy a dejar, no tienes que entrar en mi vida. Y la persona que siento, en mi punto de vista, que hace eso es porque en su vida pues tiene algún rollo que esa es una forma de... O a lo mejor, si tienes a alguien que es tu artista favorito y lo ofendes y te contesta, ya te sientes bien y a lo mejor la única forma que te haga caso es por el lado oscuro. No sé, hay tantas cosas, somos tan complicados. Te digo algo, sí he visto que las artistas contestan más cosas negativas que comentarios positivos. No lo juzgo porque creo que se están defendiendo, como lo que comentabas, y muchas veces yo he caído en defenderlas a ustedes porque se me hace injusto que hagan comentarios sobre ustedes, ni que las conocieran, ni que fueran sus amigas para saber realmente cómo son ustedes por dentro, ¿no? Sí, también, pero yo creo que lo más sano es dejar ir, porque para un pleito se necesitan dos, y cuando ya se entra en la polémica de que sí, ya luego terminan las cosas mal y pierdes mucha energía. Entonces, el otro día vi, de hecho no vi cómo se armó la polémica, pero me pasó en People, el live que hice de People la semana pasada, que yo dije como que Thalía había puesto un post de que si se cuidara la gente, y pues que sí, hay que tener conciencia, porque... Y enseñaba ahí al presidente. A mí no me gusta meterme en política, no me gusta, pero pues dije como que sí, quédense, y Thalía lo mencionó. Entonces hubo una niña que se me puso, pero no le digas eso al presidente, no sé. Le dije, no, es que no es el presidente, es que se cuide. Entonces ya dije, no, ya ni le muevo más. Y también sí, me pasó con los ejercicios pasados, que yo amanecí al día siguiente mega dolorida, que de verdad que le eché ganas. No soy maestra de ejercicio, yo les comparto mis ejercicios ahorita que hago yo en casa. Y sí vi que se armó una polémica ahí de que los hace horrible y tú no sé qué, pero no vi ni quién le dijo a quién ni quién. Pero pues, o sea, la verdad, soy humano y si me dicen algo feo, claro que te llega, ¿no? Pero pues te llega y ya tú sabes si lo haces más grande o si lo disuelves ahí, pues. Claro. Bueno, oye, ¿nos podemos tomar una fotito? Sí. Ay, no, pero tú te ves hermosa sin producir. Oye, ¿crees que me puedas pasar los videos de los y de las historias? ¿De esta y la pasada? Ajá, es que, bueno, esas historias que tú haces, para que yo las pueda tener como guardadas, me las tienes que mandar tú. Pero no sé cómo. Ajá, las historias, sí. ¿O cuál? Esta y la anterior. La que hablamos, y no, como la historia, haz de cuenta que tus historias se van guardando en tu Instagram, pero en el mío yo ya no las puedo ver después de cierto tiempo cuando subiste historias nuevas. Que de la foto tuya de ayer, maquillaje. Sí. De antier. Ajá, okay. La de antier y la de hoy. ¿Sí? Te amo, corazón valiente. Love you. ¿A ti? Disfruta. Sí. I love you. Sí, mi descanso, sí. Gracias. Te quiero. Aquí te... Con el buzo, sí tengo calor, estoy sudando, pero abajo como traigo sport bra, sentí muy atrevida, pero nada. No, pero me gusta, sí tengo calor, pero me gusta porque estoy sudando y está bien sudar. Pero es un buzo cortito, así es que entra el aire por acá, no se preocupe. A ver, vamos a ir con un par de personas más. A ver, aquí tengo a alguien, Jessy, que está aquí en Los Ángeles. Gracias. ¡Hi, Adriana! Hola, Jessy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Andas en aquí casa? Aquí también. Somos gemelas. Sí, es cierto. Sí son... Mira, espérate. Somos Twinkies. Ah, por eso la cuenta. ¿Y quieres ver mis perros? Echándola a gusto. Qué vida tan difícil, ¿verdad? Para ellos. ¿Y cómo estás? Yo muy bien. ¿Ustedes dónde están? ¿En qué parte? Aquí en
En Los Ángeles. Downtown LA. Ándale, se ve muy bonito por ahí, se ve enorme donde están. ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen? Trabajo en la farmacia. ¿Y ahorita no estás trabajando o sí? No, ahorita no. Las farmacias siguen abiertas, ¿verdad? Sí, pero yo no trabajo ahorita. Sí, mejor. Si puedes, me da miedo. Sí, si puedes evitarlo, mejor. No todos lo pueden evitar, pero si tú puedes, pues. Mira. Sí, así parecemos. Nosotras gemelas. Oh, hey, ¿conoces al presidente de El Salvador? ¿O lo miras? ¿El presidente de El Salvador qué? Bukele, ¿lo conoces o no has oído nunca? No, dice. Seguramente sí lo he escuchado, porque pues sí. Pero cuéntame. Yo no. ¿Qué quieres hablar? No, del presidente, ¿qué me ibas a decir? No, es que muchos lo conocen ya, del Salvador. ¿Bukele? ¿Allí, Bukele? ¿Bucanas? Bukele. Ah, Bukele. ¿Y qué hacen ahorita ustedes todo el día ahí en la casa? ¿Limpiar? Nada. ¿Nada? Ay, aburrido. Nada. ¿Y si no andas abdominales ahorita conmigo o no? ¡Ey! Pero a veces te quiero conocer y nunca te conozco. Pues ya que pase toda esta locura, nos vamos a tomar un cafecito ahí a Downtown. En Starbucks. No. Ya el comercial. ¿Y tú qué haces ahorita? Pues yo acabo de acabé el ejercicio. Hoy voy a limpiar la casa. Y después me voy a bañar. Igual y grabo algún video, editarlo. Lo voy a hacer de comer. Y más tarde vamos a ver La Casa de Papel, que ya está la nueva temporada de la serie de Netflix española, que pues es una de las mejores a nivel mundial, La Casa de Papel, y ya está la nueva temporada, uh-huh. Entonces la vamos a ver. Y también estoy viendo otra serie de Netflix, entonces como es viernes seguramente ver series, pero eso ya más en la tarde-noche. Durante el día todavía me queda trabajo de casa. Ándale, ellos también se ven bien ocupados. ¿Qué? Bien ocupados. Están hermosos. Son tres. ¿Y ustedes salen o no salen ahorita para nada? ¿Salen al súper y eso? No tanto. ¿Ya compraron todo? Me da miedo. Sí, pero me da miedo porque... ¿Qué? Es que yo iba a ir este año al DF, a México, pero ya no podemos ir. Pues ya que pase toda esta locura, ¿a qué ibas a ir de vacaciones? Sí, porque yo no subí allá de México, solo conocer. ¿Tú eres de aquí, de Los Ángeles? Sí, de Los Ángeles, pero mis papás son de El Salvador. Pues hablas muy bien español. ¿De sí? ¿Qué te ríes? ¡Me ríe! Es que mi hermano está aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, marica? Marica, como colombianas. ¡Oh! ¡Qué ojazos! Como los tuyos. Ah, él los tiene azules. ¿Y los tuyos? Pues me cambian. Ahorita se ven como aguapuerca, verdosos. Pero a veces se me ven más cafés o... Me cambian, depende la luz. ¿Sí? Bueno, Jessy, te voy a dejar para ir por otra llamadita. Ok, nos bye. Para vernos después que pase esto. Ok. ¡Oh, me sigues! ¡Ey, por qué no me sigues! ¿No te sigo? ¿Y tú me sigues? No, ni mi hermana. ¿Tú me sigues en Lazo? ¿Qué es Lazo? Baja Lazo ahorita y tú sígueme. Ok. Ahí, ponme ahí. All right. Voy a subir un video ahorita y ahí me sigues. Voy a subir un video en los próximos 20 minutos. Sígueme y ponme en el último post que ponga el Lazo, ponme hola, ya te seguí. No, pero ¿qué es Lazo? Lazo es una aplicación. ¿Qué es Lazo? Es una aplicación tipo
TikTok, donde, pero diferente, porque son otro tipo de sketches. Y sube uno videos cortos de 20 minutos, 26 minutos. Es gratis. All right. Oh, okay. All right then. Take care. You too. Bye. Bye. Mikey, no lo eliminé, no sé por qué no lo han puesto público. De hecho, qué bueno que me escribes esto, porque ahorita mismo voy a ver qué está pasando, porque no está público y quedó bueno, ¿no? Algo está pasando ahí que no se subió el video, qué raro. Y si lo borro, pues... no sé, ahorita voy a preguntar qué hacer, pero sí, no se ha subido. Que alguien me explique. A ver, estamos yendo. Mikey, no lo eliminé, de verdad. A ver, no entró. ¿Ya es la última? No entró. Monse, te traté de marcar y no se pudo. La última llamada. Ya me voy de juiciosa, ya estuvimos una hora. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien. Ay, ¿cómo estás tú? Muy bien, corazón. ¿Dónde estás? En Nuevo Laredo. ¿Nuevo Laredo? Uh-huh. ¿Y cómo está la cosa por allá? Pues bien, o sea... Con el buzo, sí tengo calor, estoy sudando, pero abajo como traigo sport bra, sentí muy atrevida, pero nada. No, pero me gusta, sí tengo calor, pero me gusta porque estoy sudando y está bien sudar. Pero es un buzo cortito, así es que entra el aire por acá, no se preocupen. A ver, vamos a ir con un par de personas más. A ver, aquí tengo a alguien, Jessy, que está aquí en Los Ángeles. Gracias. ¡Hi, Adriana! Hola, Jessy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? ¿Andas en aquí casa? Aquí también. Somos gemelas. Sí, es cierto. Sí son... Mira, espérate. Somos Twinkies. Ah, por eso la cuenta. ¿Y quieres ver mis perros? Oh, echándola a gusto. Qué vida tan difícil, ¿verdad? Para ellos. ¿Y cómo estás? Yo muy bien, ¿ustedes dónde están? ¿En qué parte? Aquí en Los Ángeles. Downtown LA. Ándale, se ve muy bonito por ahí. Se ve enorme, ¿dónde están? ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen? Trabajo en la farmacia. ¿Y ahorita no estás trabajando o sí? No, ahorita no. Las farmacias siguen abiertas, ¿verdad? Sí, pero yo no trabajo ahorita. Sí, mejor. Si puedes, me da miedo. Sí, si puedes evitarlo, mejor. No todos lo pueden evitar, pero si tú puedes, pues... Mira. Sí, así parecemos. Otras gemelas. Oh, hey, ¿conoces al presidente de El Salvador? ¿O lo miras? ¿El presidente de El Salvador qué? ¿Bukele? ¿Lo conoces o no has oído nunca? No, dice. Seguramente sí lo he escuchado, porque pues sí. Pero cuéntame. Yo no sé. ¿Qué quieres hablar? No, del presidente, ¿qué me ibas a decir? No, es que muchos lo conocen ya del Salvador. ¿Bukele? ¿Allí Bukele? ¿Bucanas? Bukele. Ah, Bukele. ¿Y qué hacen ahorita ustedes todo el día ahí en la casa? ¿Limpiar? Nada. ¿Nada? Ay, aburrido. Nada. ¿Y si no hablan los abdominales ahorita conmigo o no? ¡Ey, pero a veces te quiero conocer y no! No, nunca te conozco. Pues ya que pase toda esta locura, nos vamos a tomar un cafecito ahí a Downtown. En Starbucks.
No. Ya el comercial lo ¿Y tú qué haces ahorita? Pues yo acabo de acabé el ejercicio, hoy voy a limpiar la casa y después me voy a bañar, igual y grabo algún video, editarlo, lo voy a hacer de comer y más tarde vamos a ver La Casa de Papel, que ya está la nueva temporada de la serie de Netflix española, que pues es una de las mejores a nivel mundial, La Casa de Papel, y ya está la nueva temporada, uh-huh. Entonces la vamos a ver. Y también estoy viendo otra serie de Netflix, entonces como es viernes seguramente ver series, pero eso ya más en la tarde-noche. Durante el día todavía me queda trabajo de casa. Ándale, ellos también se ven bien ocupados. ¿Qué? Bien ocupados. Están hermosos. Son tres. ¿Y ustedes salen o no salen ahorita para nada? ¿Salen al súper y eso? No tanto. ¿Ya compraron todo? Me da miedo. Sí, pero me da miedo porque... ¿Quién? Es que yo iba a ir este año al DF, a México, pero ya no podemos ir. Pues ya que pase toda esta locura, ¿a qué ibas a ir de vacaciones? Sí, porque yo no subí allá de México, solo conocer. ¿Tú eres de aquí, de Los Ángeles? Sí, de Los Ángeles, pero mis papás son de El Salvador. Pues hablas muy bien español. ¿De qué te ríes? ¡Me ríe! Es que mi hermano está aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, marica? Marica, como colombianas. ¡Oh! ¡Qué ojazos! Como los tuyos. Ah, él los tiene azules. ¿Y los tuyos? Pues me cambian. Ahorita se ven como aguapuerca verdosos, pero a veces se me ven más cafés. Me cambian, depende la luz. ¿Sí? Bueno, Jessy, te voy a dejar para ir por otra llamadita. Ok. Nos bye. Para vernos después. ¿Qué pasa esto? Ok. ¡Oh, me sigues! ¿Eh? ¿Por qué no me sigues? ¿No te sigo? ¿Y tú me sigues? No, ni mi hermana. ¿Tú me sigues en Lazo? ¿Qué es Lazo? Baja Lazo ahorita y tú sígueme. Ok. Ahí. Ponme ahí. All right. Voy a subir un video ahorita y ahí me sigues. Voy a subir un video en los próximos 20 minutos. Y all right, then. Sígueme y ponme en el último post que ponga el Lazo, ponme hola, ya te seguí. No, pero ¿qué es Lazo? Lazo es una aplicación. ¿Qué es Lazo? Es una aplicación tipo TikTok, pero diferente, porque son otro tipo de sketches. Y sube uno videos cortos de 20 minutos, 26 minutos. Es gratis. All right. Oh, okay. All right, then. Take care. You too. Bye. Bye. Mikey, no lo eliminé, no sé por qué no lo han puesto público. De hecho, qué bueno que me escribes esto, porque ahorita mismo voy a ver qué está pasando, porque no está público y quedó bueno, ¿no? Algo está pasando ahí que no se subió el video, qué raro. Y si lo borro, pues... no sé, ahorita voy a preguntar qué hacer, pero sí, no se ha subido. Que alguien me explique. A ver, estamos yendo. Mikey, no lo eliminé, de verdad. A ver, no entró. ¿Ya es la última? No entró. Monse, te traté de marcar y no se pudo. La última llamada... Ya me voy de juiciosa, ya estuvimos una hora. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien. Ay, ¿cómo estás tú? Muy bien, corazón. ¿Dónde estás? En Nuevo Laredo. ¿Nuevo Laredo?
¿Y cómo está la cosa por allá? Pues bien, o sea, no.